Alcalde de Calbuco, Rubén Cárdenas, formuló un llamado para que los habitantes de la isla participen en la consulta ciudadana del próximo 15 de diciembre. El jefe comunal calbucano recordó que durante este tiempo se han estado realizando diálogos ciudadanos con la finalidad de conocer la opinión de la gente, así como las prioridades que tienen en el plano local. Lo anterior a raíz de la movilización social que se desarrolla en nuestro país y que posibilitó, de la misma manera, el acuerdo del Consejo Municipal de Calbuco para la realización de la consulta. Bueno, como en todo el país, 345 comunas van a realizar, se va a realizar aquí en Calbuco la encuesta ciudadana. Y van a estar abiertos todos los establecimientos educacionales, 45 al menos, que administra la municipalidad, ¿no es cierto?, en todas las islas y rincones de este archipiélago. Así que estamos trabajando hoy día, conversamos con los directores de escuela, están todos ya llanos, plenos, a participar, van a estar en su establecimiento. Más el otro día hicimos una reunión con dirigentes, 100 dirigentes, que ya están muy entusiasmados en ser parte, de participar en las mesas, digamos, para que este sea algo que sea con respeto, ¿no es cierto?, y que sea verosímil y que sea confiable, ¿no es cierto?, los resultados. Aquí no se trata de que entre todos juntemos, no, y hagamos el lote. No, este es bien ordenadito, ¿no es cierto?, con el carnet de identidad y obviamente con la firma que corresponde, y vamos a ver si una huella también, porque queremos que los resultados sean una respuesta real y efectiva de la ciudadanía, en la cual tengamos que nosotros también basar nuestro comportamiento hacia el futuro de acuerdo a lo que la gente esté votando. El alcalde Rubén Cárdenas explicó que aquel domingo 15 de diciembre se votará con tres papeletas, un voto con temáticas políticas, otro con reivindicaciones sociales y otro que apunta a temáticas locales. El acuerdo de la Asociación Chilena de Municipalidades dejó en 14 años el mínimo de edad para permitir el voto ciudadano. 14 años hacia arriba. Con carnet, sí. El carnet tiene que estar al día. Al día, todo lo que fija el CERVEL, ¿no es cierto?, para que cualquier acto eleccionario, también vamos a cumplir con todos aquellos detalles, ¿no es cierto?, para que sea una consulta seria, responsable, ¿no es cierto?, y válida para toda la ciudadanía y todo el país en este caso. También se indicó que se espera una positiva respuesta de quienes deseen participar como voluntarios en el proceso, dado que se necesitan no solo funcionarios públicos, sino también ciudadanos comprometidos con la consulta, cuyo fin único es aportar en este inédito ejercicio cívico de nivel nacional.